Curso de Excel 2016. Importar datos y actualizarlos. En este video tutorial aprenderemos a importar datos desde un archivo de texto utilizando el asistente. También veremos cómo actualizarlos. Seleccionamos la ficha Datos. En el grupo Obtener datos externos, existen varias herramientas que permiten la importación de distintos tipos de archivo. Nosotros vamos a importarlos desde texto. En el cuadro de diálogo, buscamos y seleccionamos el archivo y pulsamos Importar. La primera pantalla del asistente nos permite elegir cómo se separan los campos de cada registro. En nuestro caso, lo dejamos en delimitados. Seleccionamos el tipo de separador que se ha utilizado. En nuestro caso, dejaremos marcado tabulación. Podríamos seleccionar cada una de las columnas y elegir su formato. También podemos ver opciones avanzadas. Se abrirá un cuadro donde elegir qué carácter se utiliza en el archivo para separar los decimales y los millares. Al finalizar, una ventana nos preguntará dónde importar los datos. Importar datos externos es una acción puntual que extrae la información del archivo original. Para mantenerlos actualizados, no será necesario volver a importarlos. Excel establece conexiones con los archivos originales. En este botón podremos verlas. En este caso, solo tenemos la conexión con el archivo Libros. El archivo ha sido modificado. Se ha incluido un nuevo libro. Pulsamos el botón Actualizar. En el cuadro, deberemos volver a seleccionar el archivo. Evidentemente, no es cómodo tener que seleccionar el archivo original para actualizar los datos, especialmente si trabajamos con muchas conexiones. Pero podemos configurar la conexión para que no sea así, desde el botón Propiedades. Lo haremos desmarcando esta opción. También podemos establecer que se actualice automáticamente cada cierto tiempo o al abrir el libro. En la propia cinta tienes un botón para actualizar. Esta vez no nos ha pedido nada. Esto funcionará correctamente siempre y cuando no cambiemos de directorio el archivo original. Hemos aprendido a importar un archivo de texto y actualizarlo. Sigue el curso completo en la web aulaclick.es y suscríbete al canal de AulaClick en YouTube.